Hola amigos, aquí soy amigo en picoteo nuevamente con ustedes. Bueno, gracias por estar conmigo, gracias por aguantarme, por soportarme, por aguantar este locote, este fulano de tal, como dicen muchos por ahí, a eh, este loco pues. Es su amigo en picoteo, gracias por estar aquí conmigo. Les agradece a los amigos que se han apuntado y, y gracias por estarme aguantando todo el año, que ya el año se está acabando y estamos en diciembre. Pero les doy las gracias y les agradezco a todos por pues por bueno, estar escuchando mis videos por estar opinando por estar mandando sus mensajes a los amigos que mandan mensajes buenos mensajes malos también pues agradeciendo también no importa si si ustedes no están de acuerdo con lo que se dice con lo que se habla pero así estamos aquí con ustedes gracias amigos y eh, bueno vamos a hablar acerca de las enfermedades o de las la, más de los alimentos que no se deben de consumir o que están matando el cuerpo, están matando el cerebro, y que así desafortunadamente los, los consumimos y muchas veces en exceso. Recordando que las, las comidas en exceso pues van dañando a cualquier persona, van dañando a cualquier persona y van dañando el cuerpo a, poco a poco, a veces rápidamente y a veces poco a poco. Eh, comenzamos con el azúcar, desafortunadamente en esos tiempos se consume mucho azúcar y ya hay azúcares, eh, azúcar saturada y azúcar que... Consume mucha gente en las olas, o gaseosas o pues refrescos, que les llaman muchas personas, gaseosas, refrescos o, o solas. Desafortunadamente, muchos consumen esto y no saben lo malo que, que es consumir esto. ¿Por qué? porque tiene demasiado azúcar. Se ha comprobado que las personas que consumen azúcar, pues tienden a sufrir la famosa diabetes, la hipertensión, la alta presión y se le llama la muerte silenciosa ¿por qué? porque poco a poco, poco va matando el cuerpo, va matando el cuerpo les llega a dar la alta presión, les llega a dar la diabetes y qué pasa con la diabetes la diabetes va consumiendo el cuerpo, va dañando los órganos poco a poco y desafortunadamente llega muchas veces a la amputación a la amputación de varias partes del cuerpo, sea las piernas, sea la, los brazos o quedan las personas sin mirar quedan ciegas y comienzan a sufrir muchas cosas en su cuerpo. ¿Por qué? Por consumir mucho azúcar. Aparte, también las harinas, que son muy malas. Las harinas, las grasas, y las eh, pastas. Las pastas que también se, se consumen en exceso. Y así esas sopas eh, que se consumen en exceso. Y esa, esas harinas se convierten en azúcar. Desafortunadamente. El, el cerebro tiene que trabajar rápido, tiene que acelerar, y eso lo consumen. Consume la gente y es como si estuvieran comiendo azúcar también, porque se convierten en azúcar esas harinas. No hay que consumir tantas harinas, recordando que en el exceso, como digo, todo es malo. Eh, también eh, continuamos con la sal. Desafortunadamente hay mucha gente que sigue consumiendo sal. En los restaurantes ya han retirado la sal, han retirado la sal, ya no hay saleros en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la gente consumía demasiado sal y así se está enfermando mucha gente. Solamente cuando la gente pide el salero, bueno, se lo dan. Pero así hay gente, yo he visto, y tengo familia, en realidad tengo familia que todavía ni prueba la comida y ya está poniéndole mucha sal a su comida, sin saber si le faltó o no le faltó. Amigos o gente que he visto en los restaurantes que comienzan a, a ponerle azúcar, perdón, comienzan a ponerle sal a su comida sin haberla probado. Yo digo, bueno ya la probaste porque estás poniéndole sal si no la has probado. Es costumbre, dice. Pero qué pasa, van dañando, primeramente van dañando las arterias del corazón, se van engresando, eh, van dañando el corazón, van haciendo que el cerebro también comience a trabajar mal, van haciendo que se haga, haya una retención de líquidos, se comienzan a hinchar las piernas, eh, comienzan a, a hincharse las manos, el cuerpo, y así pues comienzan a sufrir mucho esas personas que consumen sal y al final de, de cuenta pues les puede dar un ataque al corazón, un derrame cerebral también por consumir tanta sal, ¿por qué? porque también viene la alta, alta presión, ¿por qué? porque las arterias se comienzan a ingresar comienzan a perder su elasticidad y comienzan a engruesarse por consumir tanta sal, entonces amigos no consuman tanta sal, si es, si es mejor no consumir sal, no la consuman porque recordando que el cuerpo tiene mucha sal eh, cuando suda uno, el, el sudor es salado, las lágrimas son saladas, eh, los, pues, los mocos son salados. Todo es salado, ¿sí? No necesitamos sal, pero claro, si una comida sin sal, pues, no sabe buena. Tenemos que ponerle sal, es costumbre ya que le tenemos de, de darle sabor a la comida con la sal. Pero en exceso es malo, pónganle poquita, ¿sí? No consuman tanta sal porque es, es malísimo, ¿sí? Eh, también las, a, las grasas saturadas, esas grasas saturadas que también... Por ejemplo, vienen en las, en las papas, en las papitas. Recordando, cuando ustedes compran papas, cuando compran una hamburguesa, que primeramente les dicen están muy suaves esas papas, pero agarran una y exprimanla con sus dedos y verán todo el aceite que se les queda en, en las manos. Usan un tipo de aceite que es un aceite, una grasa saturada, un aceite, pues que es para que las papas conserven, se conserven un poco más de tiempo y agarren un sabor supuestamente especial pero es un aceite peligroso que, que estamos comiendo con esas famosas papas, así también con las donas. Cuando uno compra donas, primeramente tienen mucho azúcar, pero en segunda tienen esa grasa saturada, que también, o grasa vegetal que le llaman, que le echan a mucho pan a muchos pasteles, la grasa vegetal, que así hace mucho daño y nos comienza a dañar el cuerpo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en, en no consumir tan, también esas famosas donas. Que la verdad, pues a mí me gustan, son muy sabrosas, pero, pero pues yo doy el consejo, como dice, das el consejo y no lo haces. Pero yo trato de, de consumir lo menos que se pueda, ¿sí? Lo menos que se pueda, porque esas grasas saturadas les hacen daño a ustedes, ¿sí? Traen mucho componente malo para el cuerpo. Entonces, las grasas que, es, que tienen las papas, las grasas que tienen las las donas y otros alimentos el del pan, el pan dulce que también come uno que también contiene mucha mucha grasa saturada. Es malo. Entonces, ¿qué, ¿qué qué tienen que hacer? Pues dejar de consumir, no vamos a decir todo, quitarse todo, sino dejar de consumir lo menos que se pueda. Lo menos que se pueda, porque si no así, pues qué, qué pasará? Se van a enfermar y van a comenzar a sufrir poco a poco. A mí me gustan, en lugar de comer a veces una, una hamburguesa, yo compro papas, pero también así a veces me, me siento culpable ya que me las estoy comiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es malo. Ya la verdad me siento culpable de luego cuando estoy comiendo las, las papas porque sé que me van a hacer daño, sé que me hacen daño y ya trato de consumir lo menos que se pueda. Poco a poco lo he dejado. Yo he dejado la, la soda o los frescos, lo he dejado de consumir, nada más cuando se me antoja, solamente un traguito. ¿Por qué? Porque sé que es malo. Mejor consumo más agua, tomo más agua con limón, que es recomendable hacerlo, para que así no se, no se dañe el cuerpo. ¿sí? Entonces son, son alimentos que no tenemos que consumir, las grasas saturadas, las harinas, azúcar y la sal, que van dañando el cerebro, van dañando el cuerpo y así poco a poco van matando a uno, que son las muertes silenciosas que les llama uno. uno. ¿sí? Tengan mucho cuidado con esto de consumir esos, esos alimentos, estas cosas que, que les dañan. No es necesario estarlo consumiendo o pueden consumirlo, eh, pues como se dice, de a poquito, no en exceso. Porque todo daña en exceso. Pero preguntan, me preguntan por ahí, el otro día me están preguntando, ¿qué es más malo, la sal o el azúcar? Ustedes yo no sé qué pensarán, pero yo pienso que las dos cosas en exceso son malas. Con la sal se producen muchas cosas, como con el azúcar. Pero así hay que tener mucho cuidado de consumir todo eso. Amigos, bueno, eso es algo que traigo de acerca de la. de lo que no se debe consumir. También no deben consumir mucha carne roja, porque también mucha carne roja es mala. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Hay muchos alimentos que no se deben consumir. Consuman más frutas, verduras, y hagan su ejercicio, Cuando consuman mucha agua. En lugar de estar tomando una soda, un refresco, una gaseosa, eh, consuman agua, hagan agua fresca de frutas, que les hará mucho mejor. Traten de poner menos azúcar o no le pongan azúcar, que ya las, las frutas traen a, a suficiente azúcar y así estarán mucho mejor de su salud y, y claro, tendrá uno mejor vida y tendrá uno mejor, mejores años de vida o años de vida mucho mejor, no muchos años llenos de enfermedades. Un abrazo amigos, amigo en picoteo, gracias por estar aquí conmigo, felices fiestas de fin de año, feliz, año, fin, feliz fin de año 2017 y espero me acompañen para el otro año que viene. Y aquí estemos con ustedes. Recuerden que los amigos que se apuntan, yo me apunto a los amigos que comentan o que entran aquí, yo me apunto a sus canales para que así que crezcamos juntos. Recordarles que también eh, pues me regalen un like, me regalen un me gusta, que pues eso es lo que hace que también crezca nuestro canal. Nuestro canal crecerá cuando ustedes hacen un clic de like o de que me gusta o que hagan un comentario. Suscríbanse, amigos visitantes, que estamos aquí para servirles. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hasta la próxima, su amigo, mi picoteo. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.